Muy buenas, gente. Bueno, bienvenidos a Bloons Battles. He estado leyendo todos los comentarios que me habéis dejado sobre el super mono y lo bueno que era y bla 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 bla. Con lo cual, bueno, pues nada, vamos a probarlo. Lo que pasa es que lo que no sé si habrá una arena que sea exactamente igual que la otra, que era como una locura, ¿no? Que era todo, ganabas un montón de dinero y todas estas cosas. A ver, speed play with, a ver. Puedes enviar globos más rápidos, o sea, una ronda antes, los ingresos crecen más rápido, pero los globos que mandes al rival también te vienen a ti. Vale, pues venga, vamos a probar esto, a ver si soy capaz de ganar algo. ¿Qué, ay, qué malo soy en este juego? Vale, a ver, el rival tiene un 40% de victorias, yo tengo un 47%, con lo cual, en teoría tengo, o sea, la estadística va de mi parte, ¿no? Este mapa de la carretera es divertido, vale. Voy a pillarme este, voy a pillarme este. Y voy a pillarme, como me decíais, el super mono. Y, bueno, en esta ocasión, como le puedo mandar, como puedo mandarle globos al rival. Aunque yo también me los como, pero bueno, pues con eso en teoría debería bastar. El helicóptero no sé cómo funciona, tío. Pero bueno, no, me lo quedo y ya veremos. Si la cosa va bien, pues lo colocamos. Venga, vamos a ir poniendo por aquí uno de los monitos chiquitos de estos. ¿Cómo se ponía esto? Triple dardo. Esto era lo que quería. Digo, vamos a mejorar el de los darditos. Y voy a ponerme también por aquí uno. A ver si me deja. Aquí también voy a colocar uno de dardos, ¿vale? Ahí, perfecto. Uy, que el oponente se desconecta. Vale. Entonces, en teoría, ahora estoy preparado para poder enviarle globos al rival, ¿no? Entonces yo le voy a ir mandando por aquí cositas, ¿vale? Y así pues voy ganando yo también oro. Pues le mandaré, cuando vea que mis monos empiezan a estar en problemas, pues ya dejo de mandarle porquería, pero vamos, de momento... Ahora al comienzo no debería tener ningún problema. Oye, el oponente se está desconectando cada 2x3, tío. No... ¡Ah! Antón Junti, por favor. Estoy grabando. Vale, aquí está. ¿O me dan la victoria? No, vale. Bien, bien, bien. Que quiero jugar la partida, vale. A ver, voy a colocar también un mago de estos. Y venga, vamos a mandarle más globitos a este individuo. A ver, el mago, en cuanto pueda, le coloco el rayo este de... El rayo de 1200 para que haga más daño a todos los globos, eso es. Y vamos a seguir mandándole cositas a nuestro pedido. Ah, oh, el de 75, este es el que a mí me gusta. El globo de 75, vale. Bueno, él ahora mismo tiene todo magos, entonces el mago lo... Vamos, lo bueno o lo malo que tiene es que luego le cuesta un poquito más arrancar. El del triple dardo este, pues funciona ahí un poquito mejor. Pero bueno, vale, yo le sigo mandando cosas y el tío que vaya haciendo lo que pueda. A ver, esto por aquí, vamos a ponerle al mago que haga un poquito más de daño. Perfecto. Y no sé si poner más tipos de estos, de los de el triple de lo del dardo. A ver, igual puedo colocar por aquí uno. Mira, tal que aquí voy a poner uno de estos. Y vamos a ponerle también triple dardo. Que oye, parece que no, pero al final el tipo hace su función. Vale, y vamos a poner de este del D12. Vamos a mandar aquí globos suficientes como para poder tener luego más dinerito. Bueno, veo que él lo ha pasado un poquito peor que yo, porque se ha comido bastante daño. O sea que eso significa que podría repetir la jugada. A ver, vosotros me dijisteis, o me pedisteis al menos, que... Toma globos. Toma globos. Y, oye, ¿yo puedo contra todo esto? No, 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 no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Vamos, vamos, vale, venga. He tenido que gastar aquí el este que no debería. Vale, me dijisteis que pusiera el super mono. Entonces, me lo he traído, vale 3.500, o sea, es caro el super mono. Pero bueno, oye, pues sí que lo iré poniendo. Vale, vamos a ir mandando globitos de poco a poco. Vale, para que no nos vuelva a pasar lo de antes. Y mientras así, pues intento conseguir o ganar un poquito más de dinero. De todas formas, él está ahorrando, no sé muy bien para qué. No, porque si os dais cuenta, ahí solo tiene los monitos estos. A ver, ¿este cuánto da? Este da 12, o sea que no me compensa tampoco gastar esto. Vale, voy a ponerle de todas formas habilidad a mi mono mágico. A mi mono mago. Y creo que igual hasta voy a poner otro mago por la parte del centro. O no, o pongo ya... Bueno, voy a poner ya el super mono, ese que me habéis dicho. O sea, a ver qué es y a ver qué hace. Es básicamente lo que quiero hacer. A ver, voy a mandar por aquí unos poquitos...
unos poquitos globos. Los negros de momento los tengo así más o menos medio controlados, o sea que... Vale, ya puedo poner el super mono, a ver. Si pudiera hacer que ocupe poco, para poner ahí más monos. Bueno, a ver, super rango, epic rang. Vale, esto es, se supone que tengo que hacer el robot ese tocho. Entonces, bueno, pues voy a colocarle de momento la próxima mejora. Voy a poner los rayos láser esos que tiene, estos de aquí. ¡Guau, chaval! ¡Cómo mola este mono! Vale, vamos a mandar un poquito más de daño. A ver si podemos poner en aprietos a nuestro rival. Y sobre todo, a ver si puedo acumular un poquito más de... un poquito más de beneficio por ronda. Para que no tengamos problemas con él. Lo que pasa es que no veo muy bien exactamente qué es lo que está pasando. Y como que te pone un poco nervioso, ¿no? ¡Ah! ¿Qué está ocurriendo aquí? Vale. Voy a poner aquí otro mago, si me dejan. Sí, perfecto. Vale, y voy a mejorarlo para... Bueno, pues para que ayude un poquito al supermono. Aunque estoy viendo que el supermono ese hace mucha pupa, ¿eh? O sea que casi antes que mejorar el otro mago y subirlo de nivel, casi que lo voy a... Voy a centrarme en ahorrar lo que necesito del supermono, esos 9000, para poder mejorarlo. A ver, porque ya, vamos, debe ser la bomba, ya, eso, así. Vale, a ver, el supermono, es que se carga todo, según sale se lo carga. De hecho, no sé hasta si poner otro supermono. No, vamos a esperarnos. Cuando tengamos los 9000, pongo más. Bueno, de momento voy a ir mandando yo por aquí globos. Me va aumentando el ingreso que voy teniendo por ronda. O sea que, bueno, pues mientras el otro no me está haciendo absolutamente nada, entonces pues si el otro no me hace nada, pues los mando yo. ¿Vale? Venga, ahora que están viniendo globos globos de los normales, pues paramos de mandar cosas. No vaya a ser que nos estresemos. Venga, podemos mandar... he perdido un montón de vida, no me había dado cuenta. Vale, no hay problema, porque ahora voy a mejorar a este. Vale, super mono. Super mono, vale, el de 25000 debe ser el bueno, ¿no? Cuando se convierte en un Terminator máquina de matar. Jolín, tú, ¿que me matan? Buah, chaval, o sea, casi me matan. Vale, pues ahora vamos a tomárnoslo como con un poquito más de calma, ¿no? Oye, como, o sea, este mono no puede estar bien, todo lo que hace ese mono. De hecho, voy a poner otro aquí, a ver si puedo. Vamos, dejadme poner un mono de estos. O sea, lo que revienta no es ni medio normal. Lo que pasa es que me he quedado sin vida prácticamente. ¿Qué hago? ¿Pongo el super mono aquí? No es como que no es una muy buena ubicación, ¿no? Bueno, venga, rápido. Rápido que todavía el tipo este me acaba liquidando, vale. Él también tiene un super mono, o sea que... Que en ese sentido ahí he perdido todo lo que es la iniciativa. Pero vamos, estamos los dos con un hilo de vida. A ver si consigo ahorrar los 9000 y puedo volver a poner a mi mono. Vale, este 8000, venga, un poquito más, vale, 9000. Vale, ya tengo dos super monos de estos. Joder, cómo revientan, no sé qué será mejor. Yo pienso que es mejor esperar para hacerse la mejora esa de 25000, que se supone que es la que te elimina todos los globos que tienes ahí alrededor. Entonces... con esto, en teoría, debería ser capaz de aguantar, ¿no? Él, fíjate que está mandándome globos. Voy a mandarle yo también algún globo. Vale, y vamos a seguir ahorrando. Llevo 11000, o sea que puedo seguir haciendo. La choza esa, la cabaña esa que se ha puesto, no sé muy bien qué hace. Creo que aumenta el daño, ¿no? Bueno, no lo sé, no lo tengo muy claro, vale. A ver, vamos a dejar aquí a los monos que... A los supermonos que acaben con todo esto. A ver si es que pueden, que yo creo que sí. Vale, perfecto. 25000, tengo 15000, o sea que ya no me falta mucho. Ya no me falta mucho para poder... Oye, ¿cómo aguantan esos globos, eh? Vale. No pasan. Tú, es una locura lo de estos monos, eh. ¿Merecerá la pena la de 25000 o es mejor que ponga otro como estos? Bueno, a ver, lo vamos a averiguar ahora mismo porque voy a poner aquí uno. Vale, ahí con rayos verdes. ¡Yeah! ¡Qué pasada! Vale. Vale. Voy a colocar otro super mono de estos. No sé si por aquí. Vale, aquí que haya más monitos de estos. Y a ver, con 4000 puedo mejorarlo otro poco. Y ya ahora necesitaría los 9000 y luego los 25000 de nuevo. Pero bueno, vamos poquito a poco. Los 9000 es que es para hacer para que haga el doble de daño. O sea que en teoría viene súper bien. Vale, miren los dirigibles. No sé quién lo llevará mejor ahora mismo, si él o yo.
Bueno, él los ha matado antes, ¿eh? Él los ha matado antes, pero bueno, ahora ya he mejorado yo aquí mi otro mono. Vale, sí que pueden, sí que pueden, sí que pueden, sí que pueden, sí que pueden. Sí que podéis, chicos. Vale, bien, 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 bien. Bien, y tengo que acordarme que tengo todavía los pájaros de los magos. Vale, lo que pasa es que los dos estamos ahora mismo con nada, con un hilo de vida. O sea que no, tampoco es que podamos hacer... tampoco es que podamos hacer muchas cosas, pero bueno. Vale, a ver, más globitos por ahí, 25.000. Al final el caso es que donde están colocados los monos, de hecho es mejor ponerlos en el lado derecho. Vale, voy a poner otro mono que tenga... Bueno, es que no sé si colocar otro super mono y subirlo hasta como estos, o si aguantarme y ponerle la cosa verde. Yo creo que me voy a esperar. Vale, ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Venga, tengo dos ahí con la cosita verde, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bonito, muy bonito. Vale, y el otro, el tipo está poniendo más super monos, o sea que... Voy a copiarle un poco. Vale, vamos a ponerle más rango, que cuanto más rango tenga mejor. Qué pasada, está quitando magos para poner los super monos en esa zona. Igual no es tontería hacer eso, ¿eh? Fíjate que ha quitado todo lo que tenía en el centro, e imagino que luego ahí irá colocando los super monos y demás para que vayan haciendo más daño. E igual eso es lo que debería hacer. Voy a quitar los de los que lanzan los dardos de 3 en 3, ¿vale? Pero bueno, vale, de momento la cosa no va del todo mal. Él me está mandando cosas, fíjate, que todavía tiene el valor de mandarme cosas. Yo también te puedo mandar cosas, amigo. No tengo ningún problema en hacerlo. Vale, a ver, sí, este mono creo que lo voy a quitar. Merecería la pena. A ver, le da un chute a sus globos. ¿Por qué pierdo, tío? O sea, ahora ya sí que no lo entiendo. O sea, ha sido por la choza esa que tenía puesta ahí al lado, la cabaña de monos esa. Es que, o sea, he hecho lo que me habéis dicho, que es poner monos gigantes de esos. A ver, última, ¿vale? Esta tiene que salir bien. O sea, quiero decir, íbamos súper bien. Ahora, me ha gustado mucho el mono gigante, el super mono ese. O sea, ha ido muy bien, pero, o sea, ¿por qué tengo que perder? Es que tenía más monos que él, de hecho, tenía más monos mejorados. ¿Será la choza esa? Vale, este tiene más ratio de victorias, tiene más medallas que yo, o sea, digamos que lo tiene todo para ganar. A ver, vamos a colocar este, el mago y el supermon. Y a ver qué me dan. Me dan el que pega las cosas. Bueno, pues un submarino, por mí. El submarino lo podemos colocar en el centro, lo cual puede funcionarnos razonablemente bien. Pero... A ver, el supermono se supone que hace mucho daño, ¿no? Entonces, claro, cuando lo mejoras, pues el tío va muy bien. Lo que pasa es que es muy caro mejorarlo, pero lo que no sé es por qué luego hemos acabado perdiendo. Bueno, ¿por dónde venían aquí los globos? Vale, vamos a colocar el monito este del triple dardo. Y vamos a ir ganando un poquito de... Vamos a ir ganando un poquito de... ¡Ay, ay, ay! Vale, ya se me ha colado los primeros. Bueno, podía haber puesto los pinchos, la verdad. A ver, triple dardo por aquí, me falta uno de aquí de triple dardo. Venga, vamos a ir mandándole más globitos. Este de momento tira solo con el submarino. Bueno, yo voy a ir con estos. Vale, pongo este y venga, ya está, listo. Vale, voy a esperarme a la siguiente ronda, porque así puedo mandarle los amarillos ya. Y con eso ya voy haciendo un poquito más de pupa. A ver, ¿los magos dónde los pongo? Casi que aquí, ¿no? O bueno, si lo pongo un poquito más. Si lo pongo más tal que así, abarco los dos lados. Bueno, a ver, globitos amarillos, que estos son los que a mí me molan. A ver, globitos amarillos, para allá van. Bum, 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 muerte, destrucción. El mago se gira, vale, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, a ver, voy a mandar más globitos amarillos, que sé que os gustan. Vale, 1200. Pongo el mago este. Le pongo el rayo. Ahí está, perfecto, y mando más globitos. Venga, toma, 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 toma. Toma globitos. Él
No me está mandando, no me está mandando nada, o sea, todo se lo estoy mandando yo. Lo cual, en cierto modo, es bueno porque significa que no está ahorrando, o sea, que luego más adelante puede que podamos tener un poquito más de ventaja, ¿vale? Creo que voy a tirar, en la medida de lo posible, voy a tirar solo con un mago y luego cuando vayamos avanzando en la partida ya iré poniendo... Iré poniendo de los... el supermono este. Vale, ahora sí que él me está mandando. Ahora sí que él me está mandando cosas. Pero bueno, de momento sin mucho éxito. Voy a mejorar aquí el nuestro amigo el mago. Y venga, voy a mandarle más globitos. Toma, toma, toma. Bueno, de momento facilito, ¿no? De momento estamos avanzando. Creo que debería tener yo bastante más dinero que él, porque vamos, me lo estoy gastando todo en mandarle globos. Él debe estar ahorrando, o sea que... Bueno, pues habrá que tener cuidado con lo que hace, con lo que nos manda. A ver. Rondas que siguen avanzando. Vamos a mandarle más globos ahora que tenemos la situación medio controlada. Ese mago, la verdad, este me está viniendo muy bien ahí. Vale. Venga, vamos a colocar el primero de estos. Aquí. Super mono. Y vamos a mandar más. Y vamos a mandar más globitos. Fíjate, todo, o sea, la fila de unidades, de monos que se ha puesto ahí al lado. Vale, la cosa es si con eso luego va a ser capaz de aguantar. Porque si puedo aguantar, pues guay. Vale, venga, yo voy a centrarme en mejorar mi mono. Estoy acordándome que en la última partida que he perdido, que no me he dado muy bien cuenta, ¿no? Pero he perdido sin haber utilizado la habilidad de mi mago. Pero bueno. Vale, vamos a ponerle aquí en rango épico a este. Y fijaros que cubre prácticamente todo el mapa, ¿eh? El supermono este, vale. Venga, vamos a seguir mandando cosas. A ver, estos me dan 12 también. O sea que prácticamente lo más útil es mandar de los negros, ¿no? Si, vamos, por lo menos si quiero... si quiero acumular dinero, vale. Quizá ahora les esté estresando un poco, pero bueno. Vale, vamos a poner al supermono, vamos a ponerle el plasma ese que hace ya un poquito más de daño. Y yo mientras tanto sigo mandando globos por aquí. Vale, perfecto, 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 perfecto. Vamos, supermono. Vale, con 9000 ya podría poner el rayo verde. Y luego ya son los 25000, ¿no? Pero bueno, de momento creo que la cosa está razonablemente controlada. Él está perdiendo un poquito. Bueno, los submarinos le consiguen ahí matar in extremis al final los últimos globos que parece que se van a colar, pero... Vale, ahí tenemos doble plasma y luego ya le ponemos, colocamos el plasma verde, vale. Venga. Supermono en acción ahora mismo. Y vamos a seguir mandando por aquí cositas. Y voy a poner aquí mi segundo supermono, este de aquí. Que luego más adelante pues lo convertiremos en un arma de destrucción masiva. Vale, más globos, que de momento no parece que le estemos poniendo en aprieto, o sea que yo sigo sumando. Vale, 1800. Vamos a ver si podemos llegar a los 2000 por ronda. La verdad es que creo que nos podría venir súper bien. Venga, vamos a ir mejorando esto también, que tenemos dinero suficiente como para poder ir mandando globos a la vez que mejoramos. Esto también lo podemos mejorar. Venga, vamos a seguir mandándole. Toma, 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 toma. Más globitos, más globitos, más globitos. Fíjate, se le están colando ya algunos. Bueno, esta partida, o sea, tengo el feeling de que voy a ser capaz de conseguir ganarla. Vale, pero bueno, veremos. Venga, yo voy a seguir mandando por aquí. A seguir mandando por aquí más cositas. El mago no sé si hasta mejorarlo. No, de momento me lo voy a ahorrar y voy a seguir poniendo super monos. Que ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, la clave, el super mono, sin ninguna duda, vale. Bien, 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 bien. Empiezo ya un poco a entender por dónde iban los tiros. Lo que pasa es que lo que no sé es la anterior, ¿por qué la perdimos? La primera. Seguramente por la cabaña esa que había puesto, por eso estaba poniendo todos los supermonos por ahí, que al final eso era lo que hacía que sus monos pegaran más, porque si no, no lo entiendo, porque yo tenía más monos que él. Pero bueno, en fin, en cualquier caso ya es un avance. Cualquier mejora o cualquier sugerencia que tengáis, por favor, decídmela abajo en los comentarios. Estaré encantado de oírlo. Y yo por ahora aquí me despido. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad, viciaros con muchísima responsabilidad. ¡Hasta pronto!